Hola de nuevo, gente, en este día, otra vez. Pues vamos ahora sí con las carreras. Vamos a ver la configuración, porque bueno, ya saben que la estuvimos moviendo bastante. Vamos a subirle bien los litros. Listo. Y pues nada, ¿no? Vamos ahora sí a darle a la carrera. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a aprovechar la vuelta de formación para no tener que cortarla. No, no es cierto, pues para ir comentando cosillas, ¿no? Ya saben, esta es la penúltima carrera de la serie GT4. Entonces, ¿qué va a seguir en el canal? Bueno, de entrada, pues hay que hacer la playlist. Para quien no la haya visto, pues ahí tenga toda la serie de corrido y se la pueda echar o maratonear. Y luego, bueno, yo creo que voy a dejar descansar un poquito las series contra la IA. A lo mejor un mesecito, algo por el estilo. Eso no significa que voy a dejar de subir videos, para nada. Porque pues la verdad me encanta estarlo haciendo. No, no, lo que va a pasar es que, bueno, o sea, ya saben, yo grabo esto, yo tengo esto adelantado. Entonces, los días que grabo, que normalmente son los días miércoles, pues yo creo que voy a empezar a subir en vivos en Twitch. ¿Por qué? Pues porque los fines de semana, ya sea viernes o sábado, se suben a YouTube, ¿no? Tenemos en vivo en YouTube carreras en línea. Entonces yo creo que sería lo justo o lo suyo, más bien, tener también un live en Twitch para que también pues, vayan viéndome por ahí, ¿no? Y obviamente voy a exportar el video, se va a subir a YouTube. Y pues nada. Eso es lo que vamos a ir haciendo un tiempito en lo que voy preparando la serie que viene. La serie siguiente yo creo que va a ser GT3. Yo decía que iba a ser GT2. Pero bueno, o sea, yo creo que estaría bien que sea GT3 porque pues, es un DLC un poquito más viejo. Y pues creo que sería lo justo, ¿no? O sea, decir, bueno, pues GT3 y ya luego ahora sí GT2, ¿no? Y a lo mejor eso me ayuda porque entiendo que GT3 el campeonato no es muy diferente de este de GT4. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor y sale un poquito más rápido, ¿no? Ya veremos qué pasa, pero sí, lo que va a seguir va a ser GT3. Y pues mientras va a haber un tiempito ahí de espacio entre una serie y otra. Y pues de todas formas, ¿no? Ya saben, síganme viendo, por favor. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y pues los videos van a seguir, ¿eh? Ni crean que se salvan de mí. Ok, vamos a darle. Todavía no sale la luz verde, pero ya casi. Ok, pues yo creo que no puedo pedir mejor inicio. Yo creo que sin broncas podemos adelantar a este en la recta. Lo traemos muy muy cerca
Incluso me atrevería a decir que podríamos adelantar al BMW si lo hacemos bien. Vamos a ver. Bueno, no. En esta recta a lo mejor lo alcanzamos, pero no adelantarlo. Ok, yo creo que otra vez en la recta. Hay que tener cuidado con este tricorp, ya sabemos que se pone muy loco. Qué bueno que practiqué mal esa curva. O sea, mientras practicaba, o sea, en las prácticas, pues, saben que estuve tomando esa curva como muy en medio, ¿no? No sé, muy raro. Y bueno, pues ahorita, derivado de eso, pues pudimos hacer ese adelantamiento de forma limpia y rápida, ¿no? Estuvo bien. Y digo, o sea, es broma y a lo mejor y sí, no lo hice con esa intención. Pero la realidad es que sí, o sea... De hecho, en videos que ves de cómo practicar las pistas y eso, sí te recomiendan una que otra vez hacer las vueltas por zonas que no deberías andar. ¿Por qué? Pues por este tipo de cosas, ¿no? Para saber dónde puedes hacer los adelantamientos, qué velocidades tomar y por qué. O también por evitar choques, ¿no? O sea, sobre todo esto fue principalmente por evitar. Uno, por evitar el choque y dos, por adelantarlo, ¿no? Primero, por evitarlo. ¿Por qué? Pues porque nuestro safety está muy bajo. Entonces primero lo evitamos y bueno, pues dado que estuvimos practicando sin querer esa vuelta, pues aprovechamos para llevárnoslo, ¿no? Yo creo que voy a entrar a pits en esta vuelta porque estoy viendo que mi llanta ya está algo dañada.
La verdad es que tampoco tenía mucho que hacer contra el rival. Entonces, pues nada. Está bien que entráramos ahí a pits porque para la mitad de la carrera vamos a necesitar toda la llanta y ahorita la traemos muy fría. Entonces, justo para cuando sea la mitad de la carrera, que es en 13 segundos. Bueno, quedamos en 11 después de la salida, en la entrada a pits. Vamos a ver qué logramos. Se nos alejó muchísimo ese BMW. Vamos a intentar alcanzarlo. Ok, ahí sí nos vimos un poco agresivos, pero bueno, fue un adelantamiento.
Y lo bueno es que fue un adelantamiento limpio. Pues al final nos salió muy mal esa parada en pits. Híjole, ahí no nos salió el adelantamiento. Una pena. Ahí sí. Pues la que viene ya será la última vuelta, vamos a ver qué tal, vamos a ver si alcanzamos a recuperar algo. Híjole, me tuve que salir porque ya no podía dar bien la curva, ya la llanta ya no me está respondiendo tan bien.
De hecho, literalmente puedo sentir cómo ya no tiene grip en esta parte. O sea, aquí se derrapa mucho, cosa que no estaba haciendo. Buena carrera, una pena porque íbamos en segundo. Yo creo que esa parada en pits no estuvo tan bien, definitivamente no estuvo bien. Perdimos bastante ahí, pero bueno, ya ni modo. Vamos a ver, pues vamos a ver qué sigue, ¿no? Vamos a ver la siguiente carrera. Empezamos en quintos. No me siento mal con el resultado, pero sé que pudo haber sido mejor definitivamente, pero bueno, pues ya ni modo, ¿no? Vamos a la carrera 2, vamos a ver qué tal nos va. Pues listo, gente, vámonos a la segunda carrera. Salimos quintos, así que tenemos buenas posibilidades. Vamos a ver qué tal. Literalmente me acabo de dar cuenta de que todo este tiempo pude haber protegido mi SA. qué caray, qué coraje, qué dolor acabo de sentir. Acabo de ver pasar todo Nürburgring en mi cara. Pero bueno, ya, no va a volver a pasar. Todavía quedan muchas, muchas cosas por subir de Kotralaya. Y qué bueno que me di cuenta de una vez, ¿no? Ese es el mismo Audi con el que tuvimos la bronca en Zandvoort. Y era la misma situación, íbamos adelante y al final nada más está esperando a que nos equivoquemos para adelantarnos.
Supongo que ese fue más porque no frené tanto. Porque así como que ganar tiempo habiéndome salido ahí, no creo. Bueno, en la primera carrera ya sabemos que entramos muy temprano. Entonces, yo creo que aquí vamos a entrar justo cuando vayamos a pasar como por los 10 minutos.
Ah, caray. Entró a Pixel Audi, creo, ¿no? Bueno, vamos a entrar nosotros despuesito de él. Yo pensé que se nos iba a ir el carro en esta, en esa curva, ¿eh? Traíamos mucha, mucha potencia. Me equivoqué poniendo quinta. Fue algo súper similar con algo que me pasó en Nürburgring. Que no tenía por qué poner quinta, hay que forzar la cuarta. Y yo puse quinta, ¿no? Entonces eso le da mucha potencia al carro y para tomar la curva pues se generan ahí los problemas. Uy, yo pensé que ya se nos había pasado la entrada a pits. Aquí hay que tener cuidado porque las llantas están frías. Entonces no van a tener el mismo agarre. Pues lo que les decía, ¿no? Ese BMW no es tan rápido como el Audi. Entonces, ese en una recta sin problemas nos lo podemos llevar. Por eso que saliera antes de pits que nosotros, no me estaba preocupando tanto. Ahorita lo que me preocupa es que justamente el Audi rojo va en primer lugar. Thank you.
Afortunadamente llevábamos buena distancia con el tercer lugar porque ahí se pudo haber perdido el lugar. No creo que le vayan a poner un stop and go al Audi, ¿verdad? Bueno, pues un segundo lugar, muy buen segundo lugar. Estuvo bien. Pues nada, ¿no? Pudo haber sido primero. Sí, pero pues no está nada mal el segundo, ¿no? Sobre todo porque lo que decíamos desde un principio, ¿no? En las prácticas somos unos, en las cuales otros, y en las carreras es donde somos mejores, ¿no? Traemos muy buenos números. El segundo lugar lo tomo definitivamente, ¿no? Y ese Audi, pues simplemente, en lo personal, yo creo que es el coche más difícil contra el que corro en esta serie, ¿no? Ya sé que tenemos a nuestros enemigos de nuestros enemigos a rabiar, que es este el Aston Martin y el de Tricorp. No sé cuál es el de Tricorp, la verdad, ¿eh? Ah, pues justamente está por ahí. a ver. Ah, pues es un BMW. Entonces, sí, esos son nuestros enemigos de siempre, pero el Audi rojo siempre, siempre es es difícil de ganarle, ¿no? Y entonces, bueno, pues no pasa nada. Estuvo muy bien el segundo lugar. Yo la verdad estoy feliz. Y pues nada, ¿no? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver en qué posición nos deja eso ya para la última carrera. Pues listo, otra vez nuestro podio. Vamos a celebrar. Pues sí, quedamos justo ahí entre los Audis. A lo mejor y ese definitivamente es el coche a elegir, ¿no? Si alguien consigue el juego y va a empezar a jugar, o si es nuevo, yo creo que el R8 en GT4 es el auto ideal. Pues seguimos en segundo lugar. Híjole, es que no dice tal cual el puntaje, o sí, no sé. No sé si tengamos chance para ganar la serie completa, el campeonato, pero pues en segundo lugar está fascinante, ¿no? Más pensando pues que es la primera vez que juego este juego, ¿no? Listo, gente. Falta Solder, falta una carrera. Ya se acabó este campeonato. Pues nada, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va en esta última pista. Y pues qué padre, ¿no? Que ya se acabó. Que no sé ni qué decir. Se siente algo, ¿no? Se siente como un escalofrío de ver todas las pistas que he hecho. Son muchos recuerdos, entonces pues está padre. En fin, eso lo vamos a dejar ya para lo último, ya para Solder. Entonces, pues nada, pues aquí lo voy a dejar, gente. Espero que les haya gustado. A mí se me hizo una pista muy buena. Me gusta mucho Barcelona. Y se me hicieron dos carreras muy emocionantes. Si a ustedes también, pues denle like y síganme, ya saben. Y pues hasta ahí, gente. Hasta la próxima.